¿Se fue? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue tu mamá? De pollo. ¿A traer pollo? Sí. Ah. ¿La vamos a esperar? Sí. Mira, ¿de quién será esto? ¿De quién es, dice? ¿De quién es esto? Escarleta, ¿de quién es, dice? ¿Quién? ¿Doña José tampoco está? No está. ¿Tampoco? Ah. No está, pues, ropa. Ah, ¿comprar ropa? ¿A lavar ropa? Sí. Ah, bueno, le vamos a dar tiempo mientras vamos a cuidar aquí un poquito a la Carlita. No, hoy sí. Pero está... mira, ella ya conoce bien el sonido del carro. Rápido salió. Ah, estos son mis amigos y se fue. ¿Ya va a venir? Sí. ¿Ya? Ah, bueno. Tan chula la Carlita, siempre bien cambiadita. Sí. Eso sí tiene la Carlita. Bien combinada. La Carlita, muchas, siempre bien cambiadita. Bueno, eso es gracias a Doña Maruca. Mucha que ella le busca sus trajecitos. Mantenerla bien. ¿Va que sí, Carlita? Qué bueno, Carlita. Bueno, entonces vamos a dar tiempo, pues. Hasta la Carlita te vio. Carlita. ¿Y Doña José? ¿De qué ratos? ¿Sí? ¿Se fue de qué ratos? Sí. Ah. Ah, oh, bueno. ¿Te gustó la comida ayer? Sí. Hoy vamos a venir a comer otra vez aquí. ¿Vas a ir a cocinar? No. ¿Te gusta el caldo? ¿Fue? Se fue. Bueno, pollo, sí. A comprar pollo, dice. A comprar pollo. ¿Te gusta el pollo, va? Ah, es su pasión también. Ajá. Ok, rico el pollo. Sí, mucha. ¿Quieres ir a la piscina atrás, Carlos? No. ¿No quieres ir a nadar? No. ¿Por qué? ¿No te gustó allá, pe? No, hice la Carlita. Y ahí estaba bailando. ¿Bailar otra vez? ¡Bailemos! Carlita, ¿por qué no te fuiste a comprar pollo, pe? Sí. ¿No te gusta salir? Bueno, ahí queremos decir que en el TikTok todos dijeron que la Carlita se robó el show. Sí. Porque hasta la Carlita estaba bailando. ¿Cómo ahí bailaste, siempre. Carlita? ¿Cómo hacías? La Carlita. Bueno, viene la Maruca. Solo fue a comprar pollito, dice. Vamos a echar pollo y carne al caldo, entonces. ¿Se puede o no? No. Bien, hombre. Pollo dorado, porque fijo pollo dorado. ¿Le no, pasa? Ya no creo que pollo dorado. ¿Pollo dorado voy a comprar o pollo crudo? No, fue. No. Se fue. Bueno, entonces. Vamos a esperar, pues. Ya volvemos. ¿Cuándo viene ya, Carlita? ¿Quién viene? Ay, viene. ¿Quién viene? Tu mamá. ¿Ahí trae el pollo o no? ¿Sí? Trae el pollo. Ahí viene Doña Maruca. ¡Doña Maruca! ¡Buenos días, Doña Maruca! Ah, ya sé, ya está aquí. Ya, mire. Ah, oh, y no, que pollo voy a traer, dice la Carlita, pues. Y tu mamá le dijo, el pollo, dice. Ahí tienen los pollos. Ah, cabal. Doña Maruca, nosotros de una vez trajimos lo del caldo. Ah, está bien. Ajá, baja la luz, ¿sí? Bueno. Vamos a entrar. Ah, y los dos vlogs también. Ay, sí, los vlogs también. Ah, ahorita vamos. Dale, pasa porque pesa. Quiero. Me voy a llevar los vlogs. Oh, bajemos de último los vlogs, man. Va. Ah, no, es que íbamos a armar de una vez el pollitón, va. Pues, no sé qué dice Doña Maruca. Me imagino que sí para poder cocinar la carne. ¿Qué piensa, Doña Maruca? Pase un rico, te vas a caer ahí. ¿Por qué vas corriendo? Selena. Cállate, vos. Ahora se cambió el nombre. Selena Perello. Selena Perello, tu padre. ¿Dónde sacaste? Selena Quintanilla y Selena Perello. Bueno, si ustedes... Pero si vamos a hacer pollito en el caldo, es más tarde, nos va a tardar. Ajá, eso le iba a preguntar. Sí, mejor ahorita, a ver. De una vez, porque se lleva tiempo, ¿ah? Pero leño, no te veo, se quedó con el coche la leña. Ah. Pero, ¿si mandamos a traerle? Bueno, bueno, vamos a preguntar, vamos a poner pausa. Bueno, ahí está sacando todo, mi Maruca. Hoy sí trajimos para hacer fresco, pero hoy otro sabor de Maruca. Ajá, para fresco, ¿eh? El arroz, el caldo. El tamarindo. El tamarindo. Lujo de whisky, ¿eh? Sí. Pa' la víctima. Pasa que el whisky está en pedido. ¡Ah! Y cebollita.
Mientras ponemos a cocer la carne, que va a ser lo que más va a costar que se suavice, vamos a empezar con el folletón. Entonces vamos a ir avanzando. El otro es loco. Ay, ¿te manda? Sí, cabal, está de todo. Ah, sí, yo soy chef profesional. Pero en el juego se cosa más rápido. Ah, sí. En la bolsa negra viene la carne. El huesito, ajá. Bueno, eso se va a ir un rato para allá y para acá. Ahí está, ¿eh? Esto es la que se queda. Sí, va. Bueno, también la porción. ¿Qué trajiste? La... Fideito. Bueno. ¿La galeta? Galeta, dice. Ya sabe, va. Ya sabe, la olla, la Carlita. Ahí está. Bien sabía. Sí, este es lo que yo uso aquí. ¿Para el caldo? Para el caldo. No tengo olla de presión. Mira la olla. Brilla la olla. Y ya sabe la Carlita, trae la olla y dice, ya sabe cuál agarrar. Hay otra más grande, pero me dijo mi sobrina que eso en el fuego se va porque si no termino mucho el vaso. Ah, muy gruesa. Sí. No dejo pensar. Oh, yeah. Lleva tiempo, va. Consume más gas, ¿vale? Uh-huh. Bueno, aquí está nuestra chef profesional graduada en línea por MasterChef, nivel. Especialidad en quemar la comida. ¿Qué cosa que no hable? Eso vos lo dijiste. ¿Qué cosa que no hable? Vos solita te haces tu mala fama y ahí es por tu culpa. Vos sos el que me hiciste no, la yo mala te iba a tirar. Ahora, porque quiera rescatar mi imagen. Solo. Tranquila, vos, influencer. Ya ni porque quiera rescatar mi imagen. Vos sos figura pública, va. Sí. Ay, no, espérate, no. Cállate porque después la gente se lo toma muy a pecho. Nosotros sí. Hacemos chistes de nosotros mismos. Bueno, ¿ok? Cállate vos. Ay, Dios, ay, mucha. Es que de todo hay mucha. Tanto, tanto como a la Lick también a mí me envían. Ajá, pero eso sí no lo decís, ¿verdad? Y ya no te vuelvo a contar. Te lo cuento. Nada de ¿sabes qué es lo que secretos? Pasa? ¿Sabes ya no qué es lo que pasa? Ese no era secreto, pajera. Sí, porque... era un secreto porque yo en confianza okay. Te lo estaba diciendo. No, vos, ¿okay? Yo en confianza te lo. Y vos lo divulgaste. Yo te cuento, pero no. Como vos se te olvida ay, todo. No. Se te olvida todo, tenés no, pérdida vos de memoria. Tenés que tener retención tenés... de información. Vos tenés memoria a corto plazo. Yo te cuento. Yo no te pero... vuelvo a contar nada de mis secretos. Está solo, paja. Ya no. De repente alguien te exhibir. Manda así. Ay, un no, tal, no, uno, uno, de verdad, de Victoria. Cállate vos. Cállate ahí la Victoria, La Carlita. Carlita. Bueno, entonces. Ok, güey. Hoy toca convivir aquí con Doña Maruca. Hoy. Bueno, Doña Maruca invitó a Doña. Miriam. A Doña Miriam. Queremos aclarar algo para que ustedes no vayan a estar pensando de que nosotros vamos a sacar a Doña Miriam de su trabajo y que por nuestra culpa ella tenga que dejar su trabajo ahí, ¿cómo decirlo? Cerrado, ¿verdad? No es así. Ella calcula su tiempo, ella sabe cuando ya terminó de tortear, tiene un tiempo, un lapso entre comidas, ¿verdad? Y ella es donde aprovecha. Donde puede salir, ¿verdad? Entonces acá pues nadie está obligando a nadie, Doña Miriam viene y Doña Maruca la invitó ayer, ella dijo que con mucho gusto ella venía, entonces aquí no está nadie por obligación. Nadie, muchachos. Aquí sabe por qué, saben que la pasamos bien y sobre todo pues convivir, ¿va? Y claro. Quitar toda esa imagen del pasado, ¿va? Entonces aquí seguimos pues, y aquí andamos. Estamos los que estamos y somos los que somos. Los leales, decís vos. Bueno, ya volvemos, güey. Dale, Lick, dale, Lick. No quiere que se vea que vas al gym. ¿Para qué no, Carlito? ¿Para qué no? Así como me decías vos al principio, que se vea ahorita, güey. El papel cambió. Dale, güey, mamá, pero sin empujar. Mira, hasta la Carlita se ríe, güey. Carlito.
No. Está la Lick. Todo eso se tiene que lavar, ¿vale? Sí. Si no, van a decir, ¿por qué lo está partiendo ahí? Hay que ir a lavar. Acláralo, por favor. Hay que ir a lavar. Vamos a repetir aquí. Hay que ir a lavar. Hay que ir a lavar. Sí, porque ya viste, ay, que vos, ya viste que la gente nos falta ahí quien... Sí. ¿Quién critique? ¿Quién critique? Me van a decir, ¿por qué no está tabla aquí? Ajá. Pero doña Maruca me autorizó. ¿Vale? Sí, oye, oh, yes, very good. Y se tienen que lavar toda esta verdura, mucha. La zanahoria está dulce, ya comí a mí un pedazo. No me gusta la zanahoria. ¿Qué saben los finos comer esas cosas? ¿Va que sí? Los finos están acostumbrados que al caviar, carne de venado, de caballo, ballena azul. Conozco a la ballena. Se va a hacer, ella solita se lo va a agarrar y vas a ver. Carne de pez vela, dice, imagínense muchachos, de pingüino, yo no conozco nada de eso. De cordero, de borrego. Y llegó un papá. ¿Ah? Ah, se está riendo. De doña Maruca, la carne. Pues sí, todos los platillos, caviar, imagínense, muchachos. Exóticos. Exóticos. ¿Todo eso come la Lick ya o no? No he probado. Cállate vos, casaquero. Bueno, vamos a empezar a armar el pochetón. Mientras está esto en el juego, muchachos, porque si no, después no va a salir suave. De ahí a puro diente va. Ajá. Bueno, yo acostumbro a echarle ejote al caldo. También. Eso te iba a preguntar. ¿Ustedes no acostumbran a echarle ejote al caldo? Sí, señor. Sí, ah, bueno. Sí, ¿en serio? De todo. De todo, es cierto. ¿Viste? Pero cada vez que me diste no tenía eso. Sí, siempre le pongo ejote. Ah, pongo, será. Le pongo. Que vos no seas observador. Eso ya no me importa. ¿Y cómo? Bueno, yo solo pido agua y zanahoria, va. Porque todo eso, muchachos, solo zanahoria como. Dale, Pelic. Si no, van a decir que no haces nada. Mejor vamos a verte ahí. Una hora te voy a grabar aquí para que miren que se hace sal. Padre Santo, dijo la abuela Lancho. Gracias, Carlita. Se ríe la Carlita. ¿Qué pasó, Carlita? No. No, ¿quién es? La María. Se fue la María. Se fue la María. Y María se fue. Apúrate, Selena. Si ustedes quieren saber por qué le digo a Selena, busquen los TikTok. Ah, bueno, no, los live. Pero vamos a hacer un TikTok con eso. También me lo propusieron ayer. Miren los live de la Lick en TikTok. ¿Por qué le decimos Selena? Va a haber otra sorpresa, no se lo pierdan. Y te van a sacar el chiste de eso, recordate también. Sí, va. Nah. Normal, ya estamos, va. Estamos acostumbrados. Normal, va, que ya ganen un poco con eso. Bueno, entonces, Selena, por ahí. Vive la vida. No dejes que la vida te viva. Nah. Ayer solo eso estaba de repetir, muchachos. Ya me aburriste, le dije, Oli. Tengo cantar que hacer otro pedazo. Canta otro pedazo más. Solo eso vive me quedó. Vive la vida. Dale. Vive la vida, no dejes que la vida te viva. Bueno, dale pues, ya te grabé una media hora, vos ya te voy a poner pausa. Está llena la memoria del teléfono. Y bueno, ya pelamos papas, zanahoria, whisky repollo. Ay, ¿sabe qué no traje? Yuca. Bien, sabía yo que algo me hacía falta. Y había. Ahora casi iba a andar a pie. Yo no vi. Ahora casi iba a andar a pie. Pero la vamos a ir a buscar. ¿A la yuca? Sí. A la yuca. Sí. La yuca con Bolik. Y todavía dice allá, solo eso llevo el caldo. Sí, sí, ya llevo todo. ¿Sí? Pero bueno, memoria a corto plazo. ¿Ok? ¿Ok? Ya volvemos.